Ey, si querés ser un campeón, tenés que vestirte como un campeón. Si querés ser un campeón, vestite como un campeón. A ver, ahora este es Omar Corbata. Orestes Omar Corbata. Omar Corbata lo vi yo. Ay, gracias, viejo, gracias por seguirnos. Mirá ese tatuaje, mirá. Lo sacamos por YouTube ese. Hoy vamos a ver Orestes Omar Corbata. Sí, papá, dale. Pero pará. Ay, ay, primero. Ay, qué problema, güey. Yeah.
te digo, contra el Corinthians jugamos con medias rosas. Concha de tu hermana, Racing. La reputa que te parió. Un partido completamente controlado, hermano. La concha. Pero en el segundo tiempo no se vio nada. A ver si lo entiendo. Matala, matala ahí, matala ahí, matala ahí, matala, matala. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Racing, la concha de tu madre! ¡Déjate de coger! ¿Qué te condiciona? Perdona. ¡La reputa que los parió! ¿A qué salió Racing en el segundo tiempo? ¿Me querés decir a qué? ¿A qué? No hizo dos pases seguidos, tres. Déjame de joder. Con tres goles a favor. ¡Movete, Racing, movete! ¡Movete, deja de joder! ¡Te está echando loca! ¡Hoy no podemos perder! ¡La reputa que los parió! 3 a 0, hermano, dejate de romper los huevos. Se olvidó en el segundo tiempo de besar la medallita. No, no, el problema es que no lo doblen ellos, que nosotros no jugamos un carajo. Ay, ¿sabes qué? Me parece que está adelantado. Es increíble, pareciera increíble, pues. Tenés, la verdad que si vas ganando 3 a 0 y te vas con el culo en la mano, sí, esperemos que se escuche, están los muchachos ahí con el bombo. Si te vas con el culo en la mano después de ir ganando 3 a 0 porque algo mal hiciste. Lo importante es que se ganó. Pero Racing tiene muchas falencias en lo defensivo, más allá de que Defensa y Justicia los goles. Tuvieron mérito ellos, la verdad que lo bueno
bueno es que Racing metió gol. La verdad es que generó situaciones de gol. Pero lo preocupante es que también recibió muchos goles, ¿no? En un partido que tendría que haber controlado desde el 3-0 en adelante, el segundo tiempo tendría que haber sido algo que estuviera completamente de más. Pero bueno, lo importante viene ahora, lo importante viene el jueves en la Sudamericana, el Corinthians, el partido para mí. Vamos a hacer la reacción en tu casa, en la casa de los vinos. Va a haber reacción completa, va a ser diferente a la reacción que voy a subir de acá en la cancha, que es diferente, es un poco más cortita. Pero ahora a Racing se le viene el partido importante, el partido más importante del año. Y yo creo que Corinthians es el rival a vencer, ¿no? Para mí, creo que si Racing vence a Corinthians, ya tiene prácticamente la Sudamericana en el bolsillo, es algo que yo pienso. Pero bueno, decime cómo viste el partido vos y bueno, qué esperás para el jueves. Bueno, comenzando por el partido, te digo que Racing, el partido estuvo dividido en dos partes. Los primeros 20 minutos de Racing dominó, Racing se acercó al arco, Racing en pocos minutos convirtió los goles, fueron goles contundentes. Tuvo el control del fútbol de la mitad de la cancha para adelante, prácticamente no corrió riesgos, pero a partir del segundo tiempo es inexplicable, totalmente inexplicable que un equipo que tiene tres goles de diferencia no sepa cómo plantear el segundo tiempo. Te interrumpo, me parece que quedó muy expuesto Baltasar Rodríguez, salió Sosa, si no me equivoco, porque estamos en la cancha y no vi bien, y salió Almendra, que tuvieron dos jugadores que tuvieron un nivel altísimo, y entraron Baltasar Rodríguez y Juanfer Quintero, que siempre pesa, pero bueno, no es un jugador de recuperación, ¿no? Bueno, punto ahí. ¿Quién es el responsable de todo esto? Costas, el que hace los ¿quién cambios. ¿Quién es el que hace los cambios? ¿Quién es el que ve el partido? ¿Quién es el que tiene que pensar qué es lo más conveniente? Porque está bien que vos vas ganando 3-0, decís, bueno, ¿para qué me voy como loco adelante? Claro, cuida jugadores. Pero plantea, está bien, cuida jugadores, pero plantea cómo vas a jugar. No, prácticamente, Racing, en el segundo tiempo un poco más, fue un jugador más a favor de Defensa y Justicia. Sí, tuvo errores garrafales, que preocupa, es lo que me preocupa, digamos, de los jueves. Chao, amigo. Pero bueno, a ver. Racing ganó, es lo importante, hubiese sido peor que no gane, y lo importante viene el jueves. Y el jueves es importante jugar bien, pero lo importante es ganar, ¿no? Claro, lo más importante de todo esto, volviendo a nuestra realidad, es haber podido compartir con vos en el cilindro de Avellaneda, que me trae tantos recuerdos que en un momento dado me emocioné porque me acordé de mi viejo. Cuando venía acá de 6, 7 años, 8 años. El cilindro se inaugura en el 50 y vos desde el 51 que venís al cilindro. Claro, me traía un viejo y vi jugadores increíbles, vi un fútbol increíble, vi cosas que no las volví a ver, porque el fútbol lastimosamente dejó de ser eso tan maravilloso que es el fútbol, que es hacer correr la pelota por abajo, jugar a un toque. Tener tipos que juegan pegado a la raya, que van hasta el fondo y tiran al centro atrás, la más fácil. Sí. Hoy no, hoy vos si ves, en la generalidad los partidos son pelotazos, van como desesperados corriendo uno contra otro, tratando de destruir en vez de construir. Esto hablo en general, ya lo dije muchas veces. El fútbol cambió mucho, hay muchas incidencias, entre ellas no solo los... Hola amigo, ¿todo bien? Sí, ¿cómo andas? Bien, vos, mucho gusto. Bien, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Nos seguís? Sí. Gracias por seguirme. Gracias. No, por favor. Entonces se han cambiado muchas cosas. Todo está hecho al revés en este momento. Lo único auténtico, lo único verdadero, lo único realmente que siente el fútbol es el hincha. Que viene contra todo, deja todo. Viene a la cancha, lo sigue de donde sea, como pueda. En una época que se viene un formato complicado, ¿no? 30 equipos. Es una locura. Es una locura. Lo de la AFA es otra locura. Pero
Es como hablar del VAR que vino para, sí, en vez de para mejorar, vino si para... Seguimos, si tu equipo clasifica a instancias definitorias, te vas a tener que ir a verlo a Santiago del Estero. Imagínate un Racing Independiente en instancias definitorias, tenemos que viajar. Son cosas increíbles. Pero bueno, no vamos a meternos en política, ganó Racing, nosotros vamos a estar reaccionando el jueves. Y bueno, es... más importante, lo digo claramente. Sí. Racing fue dos equipos. En el primer tiempo, hasta los 30 minutos, contundente jugó de una manera. A partir de los tres goles, le dio la posibilidad a Defensa y Justicia de rehacerse. Y Defensa y Justicia en el segundo tiempo jugó bien. ¿Por qué jugó bien? Porque Racing jugó mal. ¿Por qué Racing jugó mal? Porque no hizo lo que tenía que hacer. Exactamente. Así que bueno, nos despedimos porque ya somos los últimos casi. Sí. Están cerrando. Bueno, nos vemos en un próximo video. Chau.